Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a SnowRunner y estoy grabando justo después de haber hecho el video anterior. Como pueden ver, hicimos lo de los postes. Oh, sí se desapareció el poste. Ahí está el poste. Ah, pensaba que no habían desaparecido, porque no habían desaparecido en el momento, pero parece que tarda un poco. Pues eso está bien. Como sea, hoy lo que vamos a hacer. Hoy lo que vamos a hacer, como ya les adelanté en el episodio anterior, si no lo han visto, vayan a verlo. Sencillito, fácil. Pero bueno, vamos a hacer los asuntos sin terminar en la central, porque eso nos va a desbloquear el contrato para poder abrir aquí. Así que vamos a aceptar el contrato y pues dice que tenemos que llevar a la central vigas de metal que están ahí, así que aprovechando que estamos aquí, nos vamos a regresar. Ahora sí vamos a echar combustible aquí y piezas de repuesto especiales. Ese es otro viaje porque vigas de metal son dos. Vamos a ir primero por las vigas de metal y luego piezas de repuesto especiales. Espera, 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 espera. Tenemos la tienda del remolque es aquí. Vamos a ir a ver primero, lo primerito. Bueno, lo primerito va a ser venir a echar combustible. Después vamos a venir aquí. Porque ahí está el contenedor de carga. Que no sé cuánto espacio ocupe. Si es que se ocupa 4. Sacamos un tráiler ahí. Creo que hay uno de 4 o 5. Si hay de 5 va a ser lo mejor. Bueno, dependiendo el espacio que ocupe la carga esa, el contenedor de carga. Que yo pienso que van a ser 4. Pero ahorita vamos a ver. Lo primero es regresar a echar combustible. Vámonos. Con tanque lleno. Ahora sí, vamos a ver cuánto ocupa ese contenedor de carga. ¿Y si me llevo esto de una vez? Bueno, no importa porque en realidad tenemos que regresar, así que bien puedo agarrarlo luego. Mejor lo que dijimos, contenedor de carga, vamos a ver. Vamos a agarrar esta misión también de una vez. Y vamos a dar un poco la vuelta. Ok, vamos a ver. Contenedor de carga, dos espacios. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a ir por las vigas. Aquí, regresamos. Agarramos un tráiler. Agarramos probablemente uno de 4.
para poder llevar ese y ese. Nos ocuparíamos tres espacios. Bueno, para el tráiler, digo. Ok, vamos a hacer ese. Va a estar todo en un solo viaje. Primero, el más lejano, que es en las vigas. No quiero estar cargando un tráiler hasta allá, nomás porque sí. Ok, muy bien, llegamos aquí. Lo que sea aquí, parece una fundidora o algo. Digo, lo digo porque tiene una chimenea. ¿Quién sabe? Tal vez aquí hacen las vigas. Ok, vamos a agarrar las vigas. Que es lo único que hay aquí, de hecho, vigas, ¿no? Vigas, ok. Oh, ahí hay una misión. Vamos a agarrar la misión también. Y luego vamos a ir por el tráiler. Esto nos da un camión. Kenworth 963. Vamos a hacer pronto. Pronto, pronto quizás la siguiente. No lo sé. Pero si nos da un camión, tiene prioridad. Y eso es el, bueno, sobre todo porque es camión nuevo. Es uno de los nuevos. Creo que el otro era Mac, ¿no? Creo que lo vimos en el upgrade. Que de hecho podemos agarrar el upgrade. Vamos a estar de paso. Tal vez lo agarremos. Porque vamos a ir por aquí, por aquí. Tal vez deje aquí el tráiler, me desvíe nada más para agarrarlo. Luego regresamos y puede ser, puede ser. Está de camino. Lo vamos a hacer. Vamos. Vámonos. Vamos por el tráiler. Ya empezó la niebla otra vez. Vamos a agarrar, vamos a ver qué camión, qué remolque va a ser el mejor. Supongo que ese. Ocupamos tres espacios nada más. Obviamente no hay de tres espacios. Bueno, sí, pero no que podamos jalar ese es semi-remolque. Ok, pues ya sabemos. El de siempre, es el de siempre. Vamos a seleccionarlo. No te pases, no te pases. ¿Cómo que no ha acoplado por...? Ah, ok. Por falta de espacio. Ok. Algo estorba, un árbol o algo así. Ok, ya. Pensé que no iba a poder... Por falta de espacio atrás o algo así. Dije, ¿qué? Pero si sí libra ahí. Ok, como sea, vamos a ir por eso de ahí. Y luego por esto de aquí. Y nos lanzamos. A ver, vamos a cambiarla ahora también. Vamos por el contenedor.
también. Contenedor de carga. Pum. Listo. Si era uno, ¿no? Sí, uno. Ok, ahora vamos por piezas de repuesto especiales. Sentí que se iba a caer. Oh, hay otra misión ahí. Vamos a ver. Creo que esa no la he agarrado. Ah, no me deja hacer nada ahí. Supongo que es traer algo aquí, supongo, de otra misión. Ok, vamos a entonces agarrar. ¿Qué dijimos? Piezas de repuesto especial es una. Listo. Ahora vámonos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nos vamos, nos vamos. Oh. El post. Ok, vámonos. Creo que... sí. Vamos a marcar aquí para que no se nos pase. Y vamos a marcar aquí... de que vamos a dejar el... nos vamos a desviar. Vamos a dejar el remolque para ir por el upgrade. Esta vez sí vamos a agarrar más... vamos a agarrar terracería. Pero pasa nada. Pasa nada. Combustible andamos bien. Solo es llegar. Bien. Por aquí, a la izquierda. Y aquí se acaba... ah, no. A ver. ¿Dónde se acaba? Ahora sí, aquí se acaba el pavimento. Vámonos. A darles, pero... espero que no vaya a haber problema de que se vaya a voltear o algo así. Que no haya algo que nos haga una mala jugada. Tenemos que traer una grúa. Digo, no es que me quiera echar la sal, pero... solo espero que no haya nada así. Una zanja o una piedra mal parqueada que... haga que brinque. Pero para eso vamos a tener cuidado. Ok, esas piedras lo que hicieron es que nos detuvieron nada más. Ah, qué rápido. Y vamos a dejar el remolque para subir por el upgrade. ¿Dónde está el camino? Debería estar aquí, ¿no? ¿Es ahí? Por ahí es, ¿no? Ok. Vamos a parar aquí. Soltamos, espero. Ok, iba a decir, espero que no se vaya para atrás. Y no se fue. Ahí se detuvo. Ok. Vamos a subir por ese upgrade.
Ahí está. Ok, vamos a ver. Motor para Kenworth 963. Muy bien, listo. Pues entonces regresemos y entreguemos. Muy bien, vamos a enganchar. Okay, enganchemos. Y vámonos. Vamos a cambiarla ahora. Vámonos. Ahora sí. Entregar. Este lodo está... Oh. Bueno, aquí ya no, pero había como bastantito lodo ahí. No muy profundo ni muy lodoso, pero como que estaba raro. Okay. A ver si no se da vuelta aquí. Todo bien, todo bien. Más lodo acá. Lodocito por aquí. Profundito un poco. Pero nada para el Six. Es nada. No me gustan estos caminos que tienen zanjas hechas por las llantas. Parecen esos canalitos así, porque siento que a veces solo me están deteniendo. No sé si la tierra del centro me detiene. A veces trato de sacar la vuelta. Tratar de no irme por ahí. Por ahí. Pero a veces pues no se puede. Hay que pasarle por ahí, ni modo. Como hay madera ahí, como hay troncos. Oh, está inundadísimo ahí. Vean eso ahí abajo del agua. Okay. Bien. A entregar así.
Creo que nos va. Este va a ser un almacén al final de cuentas. Yo creo que vamos a dejar. No había visto que se estaba volteando. Yo creo que vamos a dejar aquí el remolque. Porque si es un almacén y después ocupamos un remolque hasta acá, pues ya lo tendríamos. Aunque hay uno allá atrás. Bueno, ese es mi remolque. A ver, vamos a entregar las vigas, repuesto y el contenedor. Ya tenía rato que no hacían animaciones. Oh, es de una mina. Almacén está disponible. Ok, entonces sí, sí, ahí está el almacén atrás. Vamos a dejar, como les digo, el remolque este. Ahí un ladito. Vamos a ir a ver qué es lo que hay en este almacén. Y dejar el remolque a un ladito. Como por aquí. Yo creo que aquí está bien. Vamos a... baldosas de cemento, cemento, losa de cemento. Ok, ok, ya sé cuáles son. Ok, pues perfecto. Bueno, ya está. Eso significa que... que ya podemos hacer esto. Y dice que hay que entregar, supongo que, ajá, ahí, piezas de repuesto, que ahí hay, y losas de cemento, que ahí hay. Pues será el próximo episodio, supongo. Voy a aprovechar que estamos aquí para dejar el camión ahí, llevar la losa de cemento. Ah, son dos. Dos losas de cemento. Ah. Pero. Losa de cemento. Ah, son esas. Bueno, como sea. Ah, espera. Es lo que tenemos aquí. Ese. Ese nos va a ayudar. Okay. Lo vamos a dejar aquí. Pero el próximo episodio vamos a aprovechar que estamos aquí para llevar esas losas y ya después de regreso, bueno, de regreso, sino pasarnos por las, por la cosa esa que falta, por las refacciones. Como sea, esto queda aquí por hoy, pero el próximo vamos a hacer eso. De hecho, lo voy a grabar ahorita, y lo del camión, la misión la vamos a hacer después, porque, como les digo, vamos a aprovechar, aunque podría dejar esto aquí y hacerlo del camión con otro camión. Pero se me antoja hacerla de una vez esto que estamos haciendo. De hecho, hay un camino ahí. ¿A dónde irá? Ah, pues es el camino este. Qué tonto. O sea, ya me estoy alargando mucho. Bueno, no es que sea muy largo, pero... ya, estoy hablando demasiado. Eso vamos a hacer para el próximo episodio. Y por lo pronto aquí lo vamos a ver, como les digo. Dejen su like, espero que les haya gustado. Me está gustando esta... No he hecho mucho, pero me está... Vamos de menos a más, ¿saben? Me está gustando esta fase. Y espero que siga así. Y a ustedes también. Así que recuerden, como les digo, dejen su like, suscríbanse. Dejen sus comentarios ahí abajo como siempre. Yo los veo en el próximo video. Hasta luego.